hoy. Bueno, pues ya estamos arrancando este programa y con un tema que antes de comenzarlo yo tuve la oportunidad de platicar un poquito con la doctora, porque me parece que es un tema, como todos los que nos ha presentado, pero este es un tema muy en particular que me llamó mucho la atención por todo lo que implica y quedaría mucho de qué hablar. Pero pues quién mejor que nuestra experta, la doctora Lilia Núñez, que ya está con nosotros. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar este día, por favor, doctora? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tener epilepsia y cómo insertarse en el mercado laboral. Uh-huh. O si ya se encuentran allí, pues cómo mantenerse allí, ¿verdad? Pues es una situación un poquito complicada. La vez pasada habíamos hablado acerca de la educación, acerca del derecho a la educación que tienen los pacientes con epilepsia, que no siempre es respetado este derecho y hay pacientes que no tienen una buena instrucción, ni siquiera básica, y mucho menos una posibilidad de una capacitación para el trabajo. Allí, al crecer, al llegar a la edad en que deben ser económicamente activos, tenemos una dificultad porque si no están preparados para el trabajo, va a ser muy difícil que obtengan un empleo. Entonces, el problema laboral se viene desde edades tempranas y esto hay que considerarlo, y a los padres de niños que tienen epilepsia, pues la recomendación es que vean hacia el futuro y que no vayan a impedir que sus hijos vayan a la escuela, que no vayan a impedir que sigan una instrucción y que tengan una profesión si es posible, o por lo menos una preparación técnica que les permita insertarse al mercado laboral. Hay gente que sí llega a niveles altos de preparación, tiene niveles universitarios, a veces tienen hasta posgrados, y como tienen epilepsia, se enfrentan a la discriminación simplemente por tener epilepsia. Y bueno, aquí la cuestión es que si pueden trabajar sin peligro para ellos ni para los demás, no pueden ser descartados como no aptos debido a que tienen una enfermedad, puesto que tienen todas las calificaciones apropiadas, el perfil para tener un X o Y empleo, y allí pienso que hay que hacer valer el derecho. Como les decíamos, estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire acerca de qué dificultades hay para que las personas vayan a conseguir un trabajo. Todo mundo tiene que hacer una entrevista, tiene que llenar un formulario, y a menos que sea un trabajo muy informal, pero en una empresa común y corriente, se llena un formulario de solicito empleo que incluso los venden en las papelerías. Y allí incluyen si padecen alguna enfermedad. Y entonces la persona puede y debe poner que tiene epilepsia, y allí viene el primer contratiempo, porque quien va a revisar el formulario va a decir, bueno, tiene epilepsia, pues lo voy a considerar menos que a cualquier otro que no me ponga una enfermedad de este tipo. Pero aquí pues la cuestión es que las personas que soliciten empleados opten por la persona mejor calificada independientemente de si tiene o no este problema, pero la dificultad es que no tienen información y de antemano hay un prejuicio. Uh-huh. Si alguien tiene epilepsia, pues debe ser diferente, debe ser raro, debe ser peligroso. ¿Qué vamos a hacer con él si le ocurre una crisis? Y luego nos dicen que no están capacitados para atender una crisis, que ya lo comentamos N cantidad de veces en estos programas. La capacitación es muy sencilla, es no dejar solo al paciente, ponerlo de lado, protegerle la cabeza, evitar que se golpee y esperar a que la crisis se le quite en el término de un par de minutos. Eso es todo lo que hay que hacer en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en la calle, en la casa. Así que, bueno, esto puede ocurrir y ciertamente hay un cierto riesgo de que se pudiera lastimar la persona, y algunos empleadores aducen esto de que no se quieren hacer responsables de que algo le suceda a la persona que tiene epilepsia.
Pero si eso lo tratan de antemano con quien van a emplear, sería mucho más sencillo y sería mucho más apropiada la relación empleador-empleado. Y podrían darle la oportunidad, puesto que las personas con epilepsia, igual que todos, tienen necesidades que solventar a través de un sueldo que esperan recibir por el trabajo que van a desempeñar. Otra situación que vemos con mucha frecuencia es que los pacientes pudieran ocultar su enfermedad para obtener un empleo. Pero si desafortunadamente durante el desempeño de su trabajo tienen algún tipo de crisis, les hacen un escándalo porque los engañaron y entonces utilizan esto del engaño, de la mentira a la hora de llenar su formulario para despedirlos sin ningún miramiento. Y lo que hemos visto también desafortunadamente es que no hay poder humano que los reinstale en su trabajo, a pesar de que hay leyes que protegen y a pesar de que vemos también muchas injusticias. Hay gente que de verdad no es buen trabajador y puede ser reinstalado si consigue una defensa apropiada. En cambio, para las personas con epilepsia esto es mucho más difícil y lo que nos dicen los pacientes es que han pasado por diversos empleos y que han sido despedidos solo por padecer epilepsia, no porque no se hayan desempeñado bien, solamente porque alguna vez tuvieron una crisis y tuvieron que, pues se tuvo que manifestar allí, tuvieron que atenderlos y esto motivó el despido. El justo medio es muy complicado de decir. La recomendación general para todos es que los encargados de recursos humanos que nos dan, han dado asesorías, es que no oculten absolutamente nada. Que a la hora que tengan la entrevista, traten de aclarar con la persona que los va a reclutar cuál es la situación de su padecimiento y resaltar, obviamente, todos sus merecimientos para obtener un empleo. Y de esa manera, a veces tenemos buenos resultados si las personas son empleadas. En otras ocasiones, tenemos que recurrir a empresas que ya de antemano tienen la política de recibir personas que tienen características diferentes a los comunes y corrientes y son personas que tienen discapacidad física, que tienen síndrome de Down, por ejemplo, y que ahora hay bastante apertura al respecto en algunas empresas y emplean a este tipo de personas que con su discapacidad se pueden desempeñar. La epilepsia en general no produce una discapacidad, no produce una discapacidad para desplazarse, para leer, para escribir, para desempeñarse en la mayoría de las situaciones que se piden en un empleo. El único problema es que alguna vez pudiera tener una crisis, pero aquí preguntaríamos, ¿no falta más tiempo y más seguido alguien que padece migrañas recurrentes? Cuando alguien tiene migrañas se pone fuera de circulación por lo menos 4 horas, si no es que todo el día. Y si alguien va en estado inconveniente y tiene una resaca, pues se va y no va a regresar y va a perder de trabajar todo el día. En cambio, una persona con epilepsia rara vez requiere todo el día para recuperarse. Puede tener una crisis, lo dejan descansar un ratito y un poquito después se puede reincorporar a hacer todas sus actividades como si nada le hubiera sucedido. Entonces, aquí el problema es más bien como la ignorancia, el prejuicio que existe de antemano de que la persona con epilepsia pudiera constituir un riesgo de lesiones, un riesgo de que se les demande a las empresas o algo así. Y entonces, por este prejuicio es que muchas personas con epilepsia no se les da la oportunidad de demostrar que pueden desempeñar un trabajo.
Depende también mucho de la actitud de la persona. Como nos asesoraron alguna ocasión expertos en recursos humanos, bueno, uno tiene que saber vender sus capacidades y sus habilidades para realizar algún trabajo. Y eso a veces nos falla mucho. A la mayoría, y cuando se tiene una enfermedad crónica en la que pues han sido rechazados, han sido sometidos a bullying y todo eso, es difícil que la autoestima les permita luchar y presentarse como con esta actitud de que pues yo puedo con esto y yo lo supero y yo resuelvo problemas y demás, porque la autoestima ha estado un poco golpeada. Entonces tenemos que hacer un trabajo múltiple. Primero empezar desde la niñez, si la persona empezó con su epilepsia, procurar escoger trabajos en los que no exista ningún riesgo en el supuesto caso de que tuviera una crisis. Un ejemplo que pues puede sonar así poco común, pero pudiera suceder, si el niño tiene epilepsia y quiere ser biólogo marino y tiene que bucear a grandes profundidades, lo más seguro es que no sea apropiado para él. Pero si quiere biología, a lo mejor puede ser biólogo en otra área donde no va a tener que estar en lugares que signifiquen un peligro. Cualquier profesión en general puede ser desempeñada por alguien que tiene epilepsia. Pueden ser arquitectos, ingenieros, médicos, profesores en la escuela, aunque aquí también tenemos problemas. Los pacientes que atendemos en el ISSSTE, por ejemplo, van a pedir su retiro anticipado porque les dan crisis estando frente a grupo y los jóvenes, sobre todo los jóvenes de secundaria, pues se burlan y le pierden el respeto al maestro. Y entonces lo etiquetan de que le pasa lo que le pasa, ya no le hacen caso y esto significa pues un problema emocional para el profesor, pero también laboral porque no le están dando las condiciones sus alumnos para que pueda desempeñar adecuadamente su trabajo. Volvemos otra vez a lo mismo, esto es producto de la ignorancia. Si podemos hacer saber a todo mundo que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra, que las personas tienen capacidades diversas como todos y todos sabemos que no servimos para todo. Hay cosas para las cuales nacemos con habilidades o las podemos adquirir, pero hay cosas que nomás no nos salen, aunque no tengamos ninguna enfermedad. Entonces, tenemos que conocernos desde pequeños y ver para qué sí tenemos habilidades, irnos por ese camino y seguramente vamos a tener profesiones a nivel técnico o a nivel ya universitario que nos permitan desempeñarnos en un trabajo porque ya nos preparamos para ello desde que somos pequeños. Y pues trabajar en la difusión de la información para el público en general, de modo que en las empresas se les pierda el terror que le tienen al contrato de una persona que tiene epilepsia y que generalmente es un terror infundado. También hay que evaluar los riesgos reales que puede tener alguien con epilepsia, no exagerarlos, no minimizarlos y de acuerdo a ello ubicar a la persona en un área donde se pueda desempeñar apropiadamente. Perfecto, doctora. Pues qué interesante porque, recapitulando, creo que me parece que es un acto de honestidad, ¿no? En las dos direcciones, de la persona que lo padezca, aceptarlo, manifestarlo y expresarlo en el ámbito laboral, y la persona, como bien decía la doctora, que esté a cargo de la contratación, pues considerar a la persona por sus habilidades, no por este padecimiento, como también me llamó mucho la atención de mencionar la migraña, puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser infinidad de cosas, ¿no? Pero de alguna manera sí hay
toda esta carga de mitos o toda esta carga de ignorancia, como también lo menciona, a partir de este padecimiento que pues va marginando o va impidiendo el desarrollo de muchas gentes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que ya está abierto nuestro chat para que si quieren hacernos llegar alguna duda. Parece que ya tenemos comentarios por ahí, ¿verdad, Alma? Así es, vamos a hacer algunas preguntas que nos están haciendo por aquí. Primero nos dicen, ¿es complicado ocultar una enfermedad crónica simplemente porque en algún momento tendremos que asistir a una consulta y vamos a tener que pedir permiso en el trabajo? Y respecto a esto nos dicen, ¿es legal que alguna empresa pida un estudio extra para demostrar que sus crisis, en el caso de la epilepsia, están controladas? Y también nos preguntan, ¿en qué medios se pueden consultar las empresas que contratan personas con epilepsia? Ok, bueno, muchas gracias, Alma. Por favor, doctora. A ver, ¿qué podemos decir? La empresa pudiera solicitar una constancia médica de cuál es la situación de salud de la persona, pero nadie en una empresa, a menos que sea un hospital, puede ni tiene la capacidad para decir qué estudio le va a servir para determinar el estado o la condición de una persona que está empleada allí. Eso no es correcto, pero sí pudieran, dado que hay una enfermedad, quizá poner un poquito esta pequeña condición, que el médico le diga cuál es el grado de control que tiene la persona y si hay algún riesgo para contratarlo en X o Y actividad. Yo creo que eso también le daría una seguridad a quien tiene epilepsia de que lo podrán ubicar en un lugar donde no haya un riesgo real en caso de que tuviera una crisis. Ahora, lo ideal es que la persona esté bien controlada. Si está bien controlada, aunque tenga el diagnóstico, va a estar bien y no le va a suceder prácticamente nunca una crisis si ya ha logrado un excelente control. Pero, pues sí, la honestidad es la honestidad y no vaya a ser que algo suceda y que eso dé pie a que sean despedidos sin ningún miramiento, sin ningún derecho y sin ninguna posibilidad de reinstalación, solamente por no haberlo dicho. Pero hacer estudios, bueno, esto me recuerda el asunto de que le pidan a una mujer una prueba de embarazo para ver si la van a contratar y si resulta que es positiva, pues no la contratan. Bueno, eso es una situación que es escandalosa, que es discriminatoria y eso no se debe de hacer. Ante una enfermedad como la epilepsia, que significa un posible riesgo para el empleador o para la persona que se va a contratar, se puede solicitar, como acabo de decir, una constancia médica para que pues todos se sientan como más tranquilos de que hasta donde esto se puede asegurar, porque uno tampoco puede predecir el futuro. ¿Y cuántas personas no les sucede un ataque al corazón cuando están trabajando? ¿Y eso cuándo lo va uno a predecir, no? Eso uno no lo sabe. Y a nadie se le va a ocurrir despedir a una persona porque tuvo un ataque al corazón, un infarto, ¿no? O esta enfermedad tan común en estos días, el cáncer, ¿no? Pues sí, no. Hay gente que empieza a tener un cáncer y dice, ay, es que no me dijiste. Bueno, pues nadie lo sabía, claro, ¿verdad? Claro. Sucedió. Cuando ya se tiene la enfermedad, bueno, pues sí, eso ya lo sabemos todos. Uh-huh. Y sabemos también cómo puede evolucionar esa enfermedad de acuerdo al control médico que se ha estado teniendo y eso se puede informar. Y todos tranquilos y seguramente la persona podrá conservar su empleo. Perfecto. ¿Algo más, Alma? Sí, aquí quedó pendiente, ¿en qué medios se podrían consultar estas empresas? Bueno, yo no tengo conocimiento de muchos lugares, pero tuvimos contacto con una que se llama Fundación Manpower. Ellos tienen una política, es decir, ellos tienen empresas que solicitan empleados y que aceptan personas con enfermedades. No tenemos todavía una experiencia amplia de que si nuestros pacientes han estado consiguiendo trabajo. Los pacientes que tienen epilepsia y que ya trabajan
y por eso tienen ISSSTE, porque es donde yo estoy trabajando también. Bueno, pues o son profesores o administrativos o cualquier otra ocupación que desempeñen, pues están en su trabajo con una base y si tienen crisis, pues lo que podemos encontrar es algo de hostigamiento laboral, pero en general no un despido, aunque a veces sí presión para que para que se retiren o para que los cambien de ubicación, etcétera. Bueno, los que quieren empleo y que pueden recurrir a lugares donde de antemano, sabiendo que hay el problema, se comprometen hasta cierto punto a darle la oportunidad, es este que les acabo de mencionar, que se llama Fundación Manpower, pero es cuestión de averiguar. Claro, que ellos consulten, ¿no? Claro, hay ferias de trabajo, hay bolsas de trabajo en las delegaciones, entonces ahí es cuestión de informarse qué piden, qué requisitos y demás para encontrar un trabajo. También está el extremo de que algunas personas con epilepsia van a esperar que nada más porque tienen epilepsia les contraten. Eso tampoco es apropiado. Si tienen un perfil para una empresa, no va a haber impedimento porque tengan epilepsia. Pero si no cumplen con el perfil por tener epilepsia, tampoco se les va a contratar, ¿no? Entonces, hay que ser razonables, hay que ser prudentes, congruentes. Y seguramente no habrá mucha dificultad si lo buscan adecuadamente este trabajo y buscan en todas las opciones que puede haber, porque pues sabemos también que actualmente las dificultades para hallar empleo son bastante grandes y personas que no tienen ninguna enfermedad se enfrentan a ello. Con mayor razón si la tienen, pero también hay que saber buscar, adaptarse y ofrecer lo mejor. Perfecto. Estamos llegando ya al final de este programa, pero por supuesto no podemos cerrarlo sin responder todavía algo en el chat, ¿verdad, Alma, por favor? Así es, una última pregunta. Nos dicen, respecto a la doctora, ¿dónde podrían solicitar pláticas para empresas o escuelas de concientización sobre la epilepsia? Bueno, las pueden solicitar con nuestro grupo. Y nuestro equipo médico pues se puede organizar para que podamos acudir. Lo que sí les digo es que el trabajo hormiga no lo podemos hacer porque alguna vez me invitaron a dentro del programa del magisterio a una escuela y luego a otra escuela y en cada escuela había una docena de profesores. Es imposible atender todas esas necesidades, pero sí podemos hacer algo, por ejemplo, en reuniones grandes de los empresarios y cosas así, en que podríamos llegar al mismo tiempo a mucha gente. Allí sería como muy efectiva la información y muy fácil de proporcionar a una cantidad de personas mayor. ¿Y cómo se podría poner en contacto? Entonces nos contactan con nosotros. Estamos estrenando la nueva imagen de nuestra página, que es www.epilepsiahoy.com. Allí nos pueden contactar, nos pueden escribir al consultorio, aunque no sea una duda médica. Si se trata de esto, igual les vamos a responder. El teléfono al que me pueden encontrar es el 5200-3474, entre las 9 y las 3 de la tarde. Y básicamente a través de la página podemos tener el contacto y aclarar dudas, pueden preguntar, nos pueden hacer invitaciones y nosotros les respondemos. Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación. La sesión. Claro, claro. Antes de irnos, por favor, como cada primer sábado de mes, claro, claro, tenemos una sesión. La próxima es el 4 de junio. Esperamos que quienes estén interesados en el tema acudan, es de 9 a 1, no se cobra absolutamente nada y es en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está ubicado en Félix Cuevas y Coyoacán, en la Colonia del Valle.
Y pueden saber acerca de estos y otros temas, porque siempre la doctora se ha esmerado por hacer vigente y dinámicos estas charlas. Son muy interesantes, de verdad vale la pena que asistan, para que si tienen alguna duda, pues se aclare, ¿no? Yo sé que el tiempo es corto y las dudas muchas, pero bueno, estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes agradecer, por supuesto, a la doctora y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez, esto es Epilepsia Hoy. Nos vemos, hasta pronto.